La tradición judía enseñaba que Cristo o Dios escogió al pueblo de Israel solamente porque otros pueblos lo rechazaron. Tras descubrir el estudio de nuestra lección de esta semana, entendimos que esta elección solamente fue por la causa del amor de nuestro Dios. Bienvenidos a su programa Sola Escritura. Qué gozo es encontrarnos una vez más frente a la palabra de Dios, sola escritura. El título lo dice todo. Tenemos que ser asiduos estudiantes de la palabra de Dios, porque en ellas encontramos nuestro norte, el sentido de nuestra vida. Allí encontramos al Señor Jesús, nuestro Salvador y Dios. Un placer saludarles, mis apreciados hermanos y creyentes en la fe y en la esperanza. Mi nombre es Ciro Avilés Espinosa, pero quiero presentarles a mi compañero, quien comparte conmigo con lo que el Señor ha puesto en su corazón y lo que él ha encontrado en la palabra, a mi hermano pastor Samuel Curaci. ¿Cómo está, pastor? Es un gusto poderles saludar, Pastor Ciro, una alegría poderles saludar a ustedes, queridos amigos, y feliz, feliz, feliz de poder reencontrarnos una vez más para estudiar la palabra de Dios, compartir juntos, crecer en el Señor. Creo que eso es lo más hermoso. Para eso estamos en nuestro programa Sola Escritura, para que usted, nosotros, podamos crecer en la palabra de Dios y así alimentarnos en la vida espiritual. Tenemos una lección muy interesante el día de hoy. Comenzamos y hablar acerca de una implicancia interna que contiene el pacto. Pastor Ciro,
El título de la lección es La ley del pacto. Bueno, ¿cómo introducirnos a eso, querido pastor? A veces un pacto se convierte en ley, pero no se trata de eso aquí, ¿no? Es cierto que se convierte en ley porque nos obliga a cumplir ambas partes, pero aquí no está hablando de eso, está hablando en realidad de la santa ley de Dios, que en la relación que Dios tiene con nosotros, es ese pacto eterno de gracia, la ley ejerce una función especial, porque nos mantiene unidos con Dios y nos identifica a Dios como es. Nosotros lo conocemos a través de su santa ley y así entendemos cuál es nuestra responsabilidad ante Él. Así que es muy importante este tema, la ley del pacto, es decir, la ley de Dios en el pacto sinaítico. Y en realidad hay una declaración muy importante que dice en el Salmo 23, donde dice que Dios nos guiará por senda de justicia. Y ese es el proyecto que Dios tiene para con nosotros. Su ley es la que nos guía por la senda de justicia, por el camino correcto, por donde debemos ir. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Y, por supuesto, esos son los 10 mandamientos, ¿no?, donde Dios nos muestra la manera de vivir para que seamos en este mundo y dentro de las circunstancias que vivimos lo más felices que podamos ser. Aquí tengo algo que me gusta mucho de la lección, es la reseña, puntos importantes que es bueno tener en cuenta y que presenta la lección. En primer lugar, hace preguntas, dice, ¿qué significó la elección de Israel? Bueno, esa es la esencia de la elección. Dios escogió a Israel, ¿no?, por gracia, por su misericordia y por fidelidad y del cumplimiento de la promesa hecha a su ascendiente, a Abraham. En el pacto abrahámico, Dios promete otorgarle esa tierra que Abraham no tuvo ni siquiera 100 metros cuadrados, como dije anteriormente, de propiedad, pero sí, Dios le prometió toda esa tierra para su descendencia. Y dada esa fidelidad de Dios, cuando Él habla y promete y cumple su palabra, así en primer lugar, Él cumplió su palabra, liberando de la esclavitud, tomando a los descendientes de Abraham y llevándolos a la Canaán terrenal. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué paralelo hay entre la elección de Israel y la nuestra? Exactamente el mismo paralelo. Dios nos elige a nosotros por gracia, nos llama por gracia y por misericordia suya, ¿no? Y eso es algo grande que nos ocurre a nosotros y nos iguala al llamado israelita. Hay otra pregunta también, dice aquí, ¿qué importancia tenía la ley en el pacto? Bueno, en realidad la ley tenía, ¿no es cierto?, ayudarnos para caminar en el camino de la salvación, y de la felicidad como hijos de Dios. Y la otra pregunta es, ¿el pacto nos llega en forma incondicional? No, el pacto no es incondicional, es condicional. Está condicionado a un acuerdo, no hay pacto incondicional. Cuando se procura que sea el pacto incondicional, ya no es pacto. El pacto concita el acuerdo, ¿no es cierto?, la aprobación de ambas partes, y ambas partes tienen una obligación que cumplir. Y la última pregunta, a modo de reseña, ¿por qué la obediencia es una parte tan esencial de la relación del pacto? Porque demuestra nuestra fidelidad y responsabilidad de la aceptación del pacto de gracia salvífica. O sea, nuestra responsabilidad y nuestra fidelidad. Por eso que es importante, ¿no es cierto?, la obediencia en el pacto. Bueno, eso estamos diciendo, pero yo quiero concentrarme en algo que tal vez nos llame la atención. A ver, Pastor Samuel, déjeme preguntarle yo. Dígame, algunas personas por allí dicen, y yo lo he escuchado, que la Biblia trata de explicar que Dios llamó a Israel más que no por ser un pueblo especial, de mucha cultura, de mucha ascendencia sobre la humanidad, ni porque fueran especiales,
ellos mismos por tener, como decimos en mi país, yo no sé si en Perú y Bolivia dicen, sangre azul. No los llamó porque tuviera la sangre azul. Los llamó porque hay gente que dice, porque era el peor de los pueblos, dada su esclavitud. Era el peor de los pueblos. ¿Le parece bien esa declaración a usted? Personalmente no creo, pastor. Y no la comparto. Y la Biblia tampoco lo dice. O sea, si nosotros nos vamos a sola escritura, como titula el programa, no lo dice. No lo dice. La Biblia enfoca la selección del pueblo de Israel como parte de algo que él ya había decidido hacer. Y esto creo que pasa por el hecho de que nosotros debemos saber que Dios es un Dios inmutable. No es un ser que cambia de opinión. Y si tomáramos lo que la tradición judía o lo que muchas personas dicen en relación a Dios, de que no, puede haber, escogió primero un iti, como que no aceptaron, escogió triti, como que no, estaríamos viendo a un Dios que cambia de decisión constantemente, de un Dios que no es perfecto en sí mismo. Entonces, bajo los principios de la sola escritura, pastor, no, Dios no cambia. Yo creo que Dios hizo una elección con un propósito. Ok, no, claro que no. No es que haya sido el peor, porque habían otros, muchos peores pueblos que Israel. Claro que sí. Le podría llamar insignificante, porque así dice la Biblia, insignificante. Claro que sí, había perdido su significado, porque era un grupo humano, una etnia, cierto, descendiente de Abraham, pero una etnia que llegó allí pidiendo protección para suplir el hambre que estaba habiendo en esa zona. ¿Se recuerda usted que aparecen 70 personas junto con Jacob ya viejito, no llegando allí a la zona de Egipto? Ahora, ellos crecieron allí, se aumentaron, pero después fueron esclavizados. Y ese tiempo de esclavitud los hizo sentir, ¿no?, perder su significado como nación, ¿no? Perder, ¿no es cierto?, en gran parte de sus mentes, sus corazones, la creencia de las promesas que Dios le había hecho a su ascendiente Abraham. Así que eran insignificantes por eso, pero por lo demás Dios tenía grandes promesas de ese pueblo, al parecer insignificante a los ojos de la gente del mundo, no, para Dios era su pueblo especial que él iba a adoptar como tal. Eso es lo que me llama la atención a mí en cuanto al tema de cómo Dios eligió a Israel. Pero por encima de todo, Dios simplemente decidió elegirlos por gracia. ¿Quién se puede oponer a la gracia de Dios? Nadie. ¿Se acuerda de aquellos trabajadores que entraban a trabajar en la viña a última hora? ¿No? A las 5 de la tarde, vamos a decir, y a las 6 entraba el sol. ¿No? Y los otros esperaron que a ellos les pagara menos que a lo que a ellos mismos que llegaron primero. Pero Dios, ¿no es cierto?, nos muestra una lección allí, que para el Señor, Él tiene el derecho de ejercer su gracia y su misericordia con quien Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. A veces nosotros pensamos con una mente tan fija y creemos de que Dios tiene que actuar de esta manera porque así lo dice. Y si así lo dice, no puede salirse de eso. No. Estamos queriendo limitar al Dios de amor, de gracia y de misericordia. No hay límites para Él. Dios, cuando quiere, Él actúa con misericordia. Él dijo, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y Dios claro que sí. Aplica este concepto con Israel. Yo los amé porque simplemente los amé. Y porque los amé, yo los quiero sacar de allí. Y que sea mi pueblo, mi especial tesoro en toda la tierra, porque yo soy el creador de la tierra. ¿Y quién puede discutir eso? Nadie. Nadie, pastor. Y viene a mi mente, pastor, 2 Corintios 12:9. Usted debe recordar ese texto bíblico. Y a mí me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí me hizo recordar, pastor, esa frase, bueno, el versículo de Corintios, palabras de Pablo. Claro. Porque dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿se acuerda? Correcto. Así es. Bueno, pero así, Dios tomó en cuenta por causa del cumplimiento de las promesas abrahámicas, ¿no?, e hizo por ellos las cosas grandes, ¿no? Era tanto el amor y la relación que tenía con Abraham tan profunda.
Dios sintió, yo creo de corazón, creo que Dios se sintió conmovido al ver esa fe de Abraham, que hasta levantó el cuchillo para quitar la vida a su hijo, no porque Dios se lo había pedido. Qué profunda demostración de amor, de fidelidad y de confianza en Dios, ¿no? Dios indudablemente dijo, por mí mismo te juro, por mí mismo te juraré, ¿no es cierto? Que no haré de ti una nación grande. O sea, hizo jurar a Dios Abraham con su acto de amor, de abnegación y de entrega de lo más precioso que Dios le había dado en este mundo, su hijo. Eso indudablemente movió al Señor a hacer la promesa tremenda, esa promesa de misericordia para su descendencia. Ahora, pastor, quería hacerle una pregunta. Sí. Pastor, Dios no escogió y nunca escogerá a personas o a pueblos sin un propósito. ¿Para qué eligió Dios a Israel? Claro. Pues primero, en Israel Dios lo eligió porque quería que un descendiente de Abraham, ¿no?, fuera el cumplimiento de la promesa y fuera el depósito, ¿no es cierto?, de la encarnación de la deidad en la humanidad. Ese era el propósito. ¿Y para qué? Para perdonar, salvar, restituir. Ese es el propósito principal. Ahora, fíjese lo que nos habla aquí. Aquí nos dice, ¿no es cierto?, que Dios quiso hacer de Israel un pueblo especial. Un pueblo especial. Me gustaría que usted leyera allí, ¿no?, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Por favor. Claro que sí, pastor. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Y yo voy a aconsejar junto con usted, primera de Pedro 2, 9 y 10. ¿Qué le parece? Usted lee, pastor, una parte de esto y yo leo la otra, la aplicación que hace el apóstol Pedro. En primera de Pedro 2, 10, 9 y 10 voy a buscarlo aquí para poder compartirlo con usted. Excelente, pastor. Entonces, ahí voy. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y el apóstol Pedro dice, más vosotros sois. Allá en el otro texto dice, vosotros me seréis. Pasaron, ¿no es cierto?, no, digamos, 1500 años, ¿no?, y esta promesa la vuelvo a repetir a través de Pedro, pero ahora para el linaje nuevo, el linaje, ¿no?, de todos los que aceptan a Cristo como Salvador personal, que son, como ya hemos estudiado anteriormente, herencia de Abraham, ¿verdad? Y entonces aquí dice, me seréis vosotros linaje escogido, en la misma categoría del Israel biológico. Seréis real sacerdocio, igual categoría del Israel biológico. Nación santa, ¿no es cierto? Nación santa, es decir, una nación especial, apartada por Dios. Y aquí hay algo tremendo para mí. Pueblo adquirido. Esa palabra no la dice, ¿no?, allí en el versículo 6. Dice solamente, ¿no?, nación santa, nada más. Tal vez lo que pueda decir es, seréis especial tesoro. Pero pueblo adquirido es algo más profundo para mí. Significa un pueblo comprado, adquirido. Adquirido a un alto costo, a un precio infinito. Claro que sí. Un precio infinito de la sangre del Hijo de Dios, ¿no es cierto? Hemos sido comprados. Pero hemos sido comprados con un objetivo. A Israel le fijó el objetivo. Seréis un pueblo de sacerdotes. A nosotros también nos dice que seremos un pueblo sacerdote. Pero además de decir eso, que significa en realidad trascender el ministerio de Dios en favor de la raza humana, también le dice pueblo adquirido para que anunciéis, para anunciar. Así que nosotros tenemos una misión doble. No solamente tenemos que trascender con nuestro testimonio, sino también tenemos que anunciar con nuestros labios, ¿cierto?, de que somos el pueblo de Dios y que el Cristo Jesús murió por nosotros. Amén. Amén, pastor. Queridos amigos, permítame interrumpir un poquito aquí. Más que interrumpir, acotar algo que es importante para mí, ¿no?
leyendo la lección de nuestra semana, hay un versículo que para mí explica lo que realmente Dios quiso hacer con el pueblo de Israel y por qué, o uno de los motivos de por qué lo escogió. Quisiera que me acompañen en la lectura en Deuteronomio 7, 6 al 8. Y esto dice así, ¿no? El Señor dio directivas especiales a los israelitas para que se mantuvieran como un pueblo separado y elegido de los demás. Y la Biblia dice, ¿no? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí está la explicación. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, que juró a vuestros padres. Exactamente. No necesitamos decir nada más, ¿no? Ahí está la explicación. Eso es lo que hace un rato dijimos, acuerdan que no era el peor, pero era el más insignificante, ¿no? Y ahí usted lo ha ratificado. Muy bien, ahora tenemos el tema acerca de este pacto y la ley, los 10 mandamientos. Dice este texto allí, Deuteronomio 4:13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Esa expresión, poner por obra, eso tiene que ver con la santa ley, con los 10 mandamientos. El pacto es una cosa, ¿no? La santa ley es parte del pacto, ¿no es cierto? Porque Dios así lo determina. Por lo tanto, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos tienen que ver con lo que hay que poner por obra. Y luego donde lo que hizo Dios, que los escribió, ¿no es cierto? Con su propio dedo, ¿no? En tablas de piedra. Ahora, pastor, no sé si estoy bien, tal vez es la misma comparación en un tema de matrimonio, tal vez. Cuando una dama o un varón deciden escoger a alguien, lo escogen por amor, y creo que es algo muy parecido a lo que Dios hace. Pero bueno, cuando deciden unir su vida, más allá de que el amor es la parte central de todo eso, existen también ciertos parámetros, especialmente en un aspecto, ¿cómo le llaman? Cuando firma, correcto. Moral, y también hay parámetros que deben seguirse, porque si usted recuerda cuando hacemos el matrimonio civil, si la jueza, el juez, hace la lectura de los de ciertos puntos que por amor, creo, deben cumplirse. ¿Es algo parecido a lo que está sucediendo ahora? Claro que sí. Así es, así es. Bueno, ahora, en realidad, allí tenemos en el Sinaí, que Dios invitó al pueblo a que fueran fieles, ¿no? Y que obedecieran y que entraran en el pacto. Dios les ofreció todo, les ofreció una tierra, les ofreció su presencia permanentemente con ellos, les ofreció bendiciones materiales, tremendas bendiciones, les ofreció el ser no un pueblo como todos los demás, sino el tesoro especial de Dios sobre toda la humanidad, ¿no? Es decir, les ofreció grandes cosas, maravillosas cosas, ¿no? Que estaba dispuesto a hacer con ese pueblo, pero había que hacer algo muy importante. Y ese algo importante es escuchar, dar oído a escuchar la santa ley de Dios, ¿cierto? Y a ponerla por obra, es decir, obedecer los 10 mandamientos. Yo quisiera tocar algo muy especial en este punto. ¿Qué son los 10 mandamientos en realidad? Dios tiene sus credenciales para mostrarlas a la humanidad. En otras palabras, en los 10 mandamientos Dios se da a conocer cómo es Él. Se nos da a conocer primero quién es Él y luego se nos da a conocer cómo es Él. ¿Cómo es su manera de ser? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Ya lo sabemos. Dios es celoso. Ahí lo dice, Dios es celoso. Dios es exclusivo, Él quiere exclusividad, ¿no? Dios quiere que su nombre sea algo sagrado en nuestra vida. Miren cómo es Dios. Dios quiere que tengamos en mente permanentemente que recordemos y que guardemos el día suyo, el día de Dios. O sea, Él le gusta que celebremos, ¿no es cierto?, su fiesta, la fiesta de Dios es el sábado, ¿no? Ahora, ¿no? Dios también toma en alto, estima a los padres,
quiere que aprendamos a respetar a nuestros padres. Es decir, Dios respeta también la vida, ¿no? Dios respeta la comunión, ¿no? El entorno, ¿no? Matrimonial. Dios espera que seas un vínculo sagrado, inviolable. Dios espera que seamos honestos con nuestra manera de vivir. Dios quiere que aprendamos a conformarnos con lo que Él nos da, ¿no es cierto?, con lo que hemos logrado, ¿no? Dios espera que aprendamos a ser cuidadosos y no codiciosos de los demás. Miren cómo es Dios. Allí Dios revela su carácter, su manera de ser, ¿no? Eso es la ley. Eso es lo que el Señor espera, que a través de este pacto el pueblo al observar la ley estuviera devolviendo a Dios, devolviéndole a Dios fidelidad, obediencia, lealtad, fe, confianza y fortalecer esa relación con Dios. ¿Qué le parece a usted? Oh, bien, pastor. Claro que sí. No debemos olvidar que el pacto siempre va a ser por gracia. Eso está muy claro. Y el pacto de gracia es el resultado del favor inmerecido que nosotros no deberíamos recibir, pero que Dios nos otorga. Pero la gracia, y esto creo que debe quedar muy claro, ¿no? La gracia no es una licencia para desobedecer. Más creo que al contrario, el pacto y la ley en este caso, que va dentro de lo que es el pacto, van de la mano, son inseparables. Y creo que esto es por el simple y sencillo hecho, pastor y querido hermano Oscar, que el vínculo de ley y el pacto es más básicamente para que podamos vivir felices y bien. Y yo recuerdo muy bien, por ejemplo, ustedes se han debido dar cuenta, los trajes, las chompas o cualquier prenda de vestir, lleva una etiqueta que básicamente dice qué es lo que debe hacerse, cómo se debe tratar para que la prenda esté bien, para que la prenda esté bien. Entonces, si uno, por ejemplo, le puede planchar una chompa de lana, ¿la puede planchar en caliente? Claro, ¿por qué no hacerlo? O sea, de poder uno se puede, pero no debe, porque si rompe eso, de cierta manera, la prenda queda afectada. Y creo que a eso apunta también lo que es la ley. La ley no me va a salvar. La ley no es algo obligatorio que tengo que cumplir para poderme salvar. Creo que la ley expresa, y como usted dijo, pastor, un inicio, ¿no? La voluntad de Dios, la manifestación de su carácter se expresa, pero para mí felicidad. Porque entre pactos humanos, ambas partes reciben beneficios. Pero si ustedes se dan cuenta, en el pacto que Dios quiere para con nosotros, Dios es Dios, Él no necesita beneficiarse de nada, básicamente. Quienes salimos beneficiados somos nosotros. Y entonces creo que frente a eso Dios apunta, pastor, a poder otorgarme su ley para que yo viva feliz, para que yo sea feliz. No sé, tal vez me estoy equivocando, pastor, pero creo realmente así. Mire, aquí hay un texto en la Biblia que vamos a leerlo. Yo quiero que usted lo lea, Pastor Samuel, en Hechos 17, 26. 26 y 27. Hechos 17, 26 y 27, especialmente el 27. Ok, Hechos 17, 26 y 27, oh, aquí estamos. Perfecto, pastor, entonces leemos Hechos 17, 26 y 27. Ok, leemos, dice la palabra de Dios: y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Ahí yo me quiero quedar con una frase. De alguna manera, palpando, lo pueden hallar. Ahí está hablando de la gente que no tiene vista, que no tiene ojos, la gente que está ciega, que trata de palpar, de buscar a Dios. Pero ahí dice el apóstol, aunque no está lejos, ¿no es cierto?, de nosotros. Claro que no está lejos. Dios se da a conocer. Basta que abramos nuestros ojos, leamos y veamos y conozcamos sus mandamientos. Allí se da a conocer a Dios. No necesitamos palpar al aire para tratar de tocarlo. Pero leemos lo que dice la palabra de Dios y allí vemos reflejado su carácter, cómo es Dios, su amor, su misericordia, su poder infinito, ¿no?, su conocimiento, su omnipresencia, su omnisciencia.
su omnipotencia. Dios lo tiene todo y lo pone ahí al alcance nuestro para que lo conozcamos, para que lo respetemos y para que de esta manera amemos su ley, como dice el salmista. Pastor, impresionante. Entonces, eso significa que no podemos separar la ley de la gracia, porque si sacamos la ley del pacto, perdón, si sacamos la ley del pacto, básicamente es como si sacáramos el carácter de Dios de Dios. No sé si estoy bien, pastor. Sí. Porque la ley es su manifestación personal y es necesario porque siempre la ley permite asentar límites, límites de felicidad. ¿Cuánto tiempo duraría un matrimonio? Por ejemplo, una amistad o una sociedad comercial, si no hubiere algunos aspectos que permitan que esa sociedad se mueva libremente y feliz. Bueno, personalmente creo que Dios ha sido muy sabio en no dar leyes porque quiso darlas y porque tienen que ser así, sino dar estas leyes y poner estas leyes porque Él como Dios es así, orden, amor. La misma naturaleza, pastor, está regida por leyes. La ley de la termodinámica, la ley de la gravedad, leyes físicas que permiten el funcionamiento correcto, distanciamiento correcto. Y esto pastor, no es imitando el universo. Quiero interrumpirle, pastor, discúlpeme. Adelante, adelante. Yo quiero ver aquí una pregunta que pues me gustaría que usted la respondiera, ¿no? Aquí aparece una pregunta donde dice: ¿por qué supones que Dios le brindó tantas instrucciones a Israel? ¿Por qué supones que Dios le dio tantas instrucciones a Israel? Y luego agrega, ¿en qué sentido estas instrucciones eran para su bien? O sea, ¿por qué le dio tantas instrucciones? Tantas? ¿Será que eran para su bien? Claro que sí, pastor. Y yo creo que, primero, la palabra hebrea Torah se traduce como ley en la Biblia, pero en sí mismo significa enseñanza o instrucción. Entonces, creo que a la respuesta, pastor, Dios no es que estaba dando, imponiéndoles un punto de, no, sino le está diciendo, yo quiero que ustedes vivan bien. Estas son las instrucciones. Todo aparato electrónico, todo aspecto que nosotros compramos, vienen con instrucciones para su mejor funcionamiento, para su buen funcionamiento, para que dure más, para que viva más. Y los seres humanos. O sea, usted diría un manual. Un manual, más correcto, más, mejor dicho, para poder vivir, un manual correcto, pastor, para poder estar bien. Entonces, los seres humanos, no es que seamos aparatos electrónicos, ¿no? Pero creo que el propósito de Dios es que podamos vivir felices, estemos bien, nuestra felicidad esté enfocada en eso, ¿no? Sí, sabe, me gustó la apreciación que usted hizo, porque en realidad, cuando uno compra un aparato electrónico, si no mira el manual, puede echar a perder rapidito lo que está queriendo armar con sus propias manos, ¿no? Igualmente, ¿no es cierto? Los mandamientos fueron hechos, es el manual que le enseña a la gente no solamente a conocer a Dios, sino conocer también el camino que Dios quiere que él comience a andar, a caminar, ¿no? Y Dios dio su santa ley, no porque, primero, el Creador nuestro no va a buscar el mal de sus criaturas. No va a buscar el mal. ¿Para qué nos creó entonces? ¿Y va a buscar el mal nuestro? No. Además, esto conlleva a la orientación por el bienestar integral de nuestro ser. O sea, nuestro Creador, nuestro Dios, nos dio su santa ley porque Él quiere que seamos plenamente felices, ¿no? Integralmente, todo nuestro ser completo. Hay algo más. También porque busca una vida y una experiencia mejor y de mayor calidad. O sea, que elevar nuestra calidad de vida. Más, la Torá tiene un impacto santificador en el carácter. La enseñanza bíblica nos santifica el carácter, y es un punto bien importante. Algo más, Dios intensifica el amor y gratitud a Él. Es decir, dice el salmista, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Es todo el día ella mi meditación. O sea, el amor que Dios tiene, que el ser humano puede tener por la ley de Dios es tan grande que nos ayuda a normar nuestra manera de vivir. Otra cosa, Dios le entrega en su ley, en los mandamientos, le entrega a la criatura, al hombre, a usted y a mí, las herramientas
para una relación social exitosa. ¿Cómo no va a querer nuestro bienestar? Y lo otro, Dios eleva al hombre a una comunión, a una dependencia voluntaria y feliz con el Señor. ¿Qué le parece? Impresionante, pastor. Realmente impresionante. Hermoso. Hermoso. Y creo que eso es lo que ocasiona estabilidad. Estabilidad, básicamente eso ocasiona estabilidad, porque si no, todo estaría por todo lado, todas actuarían como quisieran y no habría un estado moral que nos permita vivir felices, vivir contentos, ¿no? Vivir en ese contexto, querido pastor. Quiero compartir con usted, pastor, Malaquías capítulo 3, versículo 6. No sé si podríamos ahí compartir, está nuestro hermano Oscar, y ahí juntos podamos ver esta parte. ¿Usted quiere que lo lea? Por favor, pastor, si lo tuviera ahí, acompáñeme, por favor. No, claro, pero claro, con mucho gusto. Aquí dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pastor, esta primera parte del versículo, y nuestro hermano Oscar también ahí con nosotros, dice, yo, Jehová, no cambio. ¿Qué es la ley de Dios entonces, pastor? Continuando a lo que hemos estado hablando. Pues la ley de Dios no cambia. La ley de Dios. ¿Podemos cambiar la ley de Dios, pastor? O sea, podemos decir, aquí se cambia, aquí modificamos, esto lo ponemos así, esto lo podemos hacer así. No, porque la ley de Dios no cambia. Así como es Dios, es su santa ley. Dios es inmutable y su ley es inmutable. En Salmos 111, 7 y 8 dice que los mandamientos de Dios han sido afirmados eternamente y por los siglos, hechos en verdad y en rectitud. O sea, los mandamientos de Dios no cambian, como su autor tampoco cambia. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y su ley también es eterna. Hay una empatía, hay una unión entre Dios y su ley. Si queremos conocer a Dios, conozcámoslo a través de su ley, como yo hacía énfasis hace un momento. Entonces podríamos decir que la voluntad de Dios y su ley son una sola cosa. Así ¿podríamos es. Decir eso, pastor? Sí. Bueno, Oscar, sí, claro que sí. Sí, claro, yo creo que sí, pastor, porque nunca Dios va a ser un Dios arbitrario, ni un Dios que está sujeto a caprichos o fantasías. Creo que lo que Dios ha hecho al poner sus mandamientos es más para poder establecer una estabilidad en el universo, una estabilidad en mi vida, una estabilidad para mí. Siempre debemos tener en cuenta el hecho de que nuestra necesidad de la ley de Dios está vinculada a la condición de elección que nosotros necesitamos como seres humanos. Y no simplemente por nuestra necesidad de rectificar las acciones pecaminosas, sino para vivir bien, estar bien. Ahora, la ley de Dios no puede salvar de ninguna manera a una persona de pecado, eso es obvio. Pero sencillamente el estar bien, el vivir bien, el funcionar bien, como vemos en el manual, está en el corazón de Dios. Está en el corazón de Dios. No sé si estoy mal, pastor, pero personalmente creo que sí. Por eso es que tenemos una ley para poder vivir felices. Y cuando uno mira desde esa perspectiva, pastor, ya no ve a la ley como algo que tengo que cumplir. O sea, ay, que es para no pecar. O sea que aquí hay algo que usted me sugiere. Es en la ley de Dios, ¿no es cierto?, en el pacto de Dios con Israel y con nosotros, hay una condicionalidad. Y justamente esa expresión, sí, sí, si guardares mi pacto, si obedecieres, correcto, si dieres oído a mi voz, ahí está la condicionalidad. Hay un texto de la Biblia muy hermoso, ¿no?, que aparece en Isaías 8, 19. Allí dice, si quisierais y oyereis, si quisierais y oyereis. Qué curioso, mire, ¿por qué dice si quisierais y oyereis? ¿No habría sido mejor decir,
si oyereis y quisierais. Porque lo primero es oír y después querer. Lo que yo oigo, pienso, defino y decido. Después pongo ejerzo mi voluntad. Pero aquí dice, si quisierais, dice, lo dice primero, y después si oyereis. ¿Por qué está esa relación allí? Porque ellos ya habían oído, ellos ya conocían, ellos tenían que decidir. Pero esa expresión oyereis está más que aspecto no físico del oído, poner el oído, está en poner la voluntad para obedecer. Libre por eso el Señor dice, si hubierais oído a mi voz, en otra parte, y aquí dice, si quisierais, si viendo todo lo que has visto y oído, todo lo que habéis oído, ¿no? Si quisierais obedecer y oyereis, es decir, pusierais en práctica, comeréis del bien de la tierra. Así que aquí está, ¿no es cierto?, una condicionalidad fundamental, ¿no es cierto?, para poder participar de los beneficios del pacto. Y esto se muestra en la experiencia en la Biblia. ¿Se acuerda, pastor, cuando Dios dijo algo de Abraham allí en Éxodo, en Génesis 26, 4 y 5? Me gustaría que usted lo leyera y lo explicara un poquito, porque es bien importante ese texto. Claro que sí, pastor. Ahí leemos Génesis 26, 4 y 5, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios, básicamente, pastor, Dios está aquí reconociendo abiertamente que la obediencia de Abraham a sus mandamientos, a los estatutos y a sus leyes son parte del estilo de vida, de felicidad que Abraham necesitaba tener. Necesitaba tener frente a lo que estaba viviendo en el pacto, ¿no? Pero sabe, pastor, que hay un texto que todavía profundiza más esto. Está ahí en Génesis 18, 19, que es el texto que yo quería primariamente insinuar. Génesis 18, 19, dije. ¿Puede leerlo, por favor? Claro que sí, pastor. Génesis 18, 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Correcto. O sea, aquí dice: yo sé que mandará a sus hijos después de sí. Miren qué interesante. Yo sé que mandará a sus hijos tras sí, dice la otra versión. Aquí dice después de sí. ¿Qué quiere decir eso? O sea que Abraham no le decía a sus hijos, hagan esto, hagan lo otro, sino que él lo hacía primero. Buscaba a Dios primero. Estaba en esa relación profunda primero con Dios. Es la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros como padres en relación con estos hijos. Los hijos harán lo que vieron en sus padres. Y si vienen a sus padres a buscar a Dios, ellos lo buscarán. Si vienen a sus padres a obedecer sus mandamientos y ser fieles al día de reposo, seguirán siendo fieles al día de reposo. Si ven que sus padres son llenos de amor y de bondad hacia su esposa, ¿no?, y hacia ellos, ellos también lo serán con su familia. Es decir, ¿no?, yo sé que guardarán los mandamientos y enviarán a sus hijos tras sí. O sea, sus hijos les seguirán en la obediencia. Ese punto que quería yo recalcarlo y es importante. Y no, cerrando el tiempo que ya nos queda poquitito, no, yo quiero trasladarme con ustedes y pedirle por favor que lea esa cita, pastor, que aparece allí, no, que es muy importante. Me gustaría que lo leyera porque creo que es fundamental. Claro que sí, vamos a leer este párrafo que está en un libro muy bonito, Hechos de los Apóstoles. Dice lo siguiente: en los preceptos de su santa ley Dios ha dado una perfecta norma de vida y ha declarado que hasta el fin del tiempo esa ley, que no ha cambiado ni en una sola jota, ni en una tilde, sostendrá su vigencia ante los seres humanos. Cristo vino para magnificar la ley y engrandecerla. Mostró que se funda en el amplio conocimiento del amor de Dios y al hombre, y que la obediencia a sus preceptos abarca todos los deberes de éste.
Su propia vida es un ejemplo de obediencia a la ley de Dios. En el Sermón del Monte demostró que sus requerimientos se refieren no solo a las acciones externas, sino también abarcan los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que el amor de Dios está presente en los 10 mandamientos. Dios desea lo mejor para nosotros y nos dio su ley. Ahora, aquí hay una pregunta para meditar que la quiero hacer y tengo la respuesta para compartirla con mis amados oyentes. Miren lo que dice aquí la pregunta para dialogar. ¿Por qué el hilo del amor ejerce una influencia más fuerte que la cuerda del miedo? Mira la pregunta, qué tremenda, ¿no? La leo de nuevo. ¿Por qué el hilo del amor ejerce una influencia más fuerte que la cuerda del miedo? El hilo es el hilo, mire, delgadito. La cuerda es fuerte, gruesa, ¿no? Mire usted, o sea, aquí habla del hilo del amor y la cuerda del miedo para atraer a los hombres, a los seres humanos a Dios. El hilo del amor de Dios es más fuerte que la cuerda, ¿no es cierto?, que del miedo para atraer a los seres humanos. Y entonces yo puse esta respuesta. ¿Qué le parece para meditar? ¿Por qué el hilo del amor? Porque el telar de ese hilo procede del corazón de Dios. El telar, ¿no es cierto?, de ese hilo que se tejió, ¿no es cierto?, se tejió en el corazón de Dios. Por eso que ese hilo es más fuerte que la cuerda del miedo. Y más, porque también, ¿no es cierto?, la cuerda del miedo procede del telar del corazón corrupto de Satanás. El miedo es lo que le infundió el diablo a Satanás, ¿no? Y aunque esté atado con cuerdas, ¿no es cierto?, es más débil que solamente el hilo del amor de Dios que llega a nuestro corazón, si así es, así lo considera necesario. ¿Qué le parece? Pastor. No, y es así, pastor, es así. Creo que incluso se van a dar cuenta, queridos amigos, que cuando nuestros hijos, por el hecho de amarnos, obedecen, no ven la obediencia a lo que nosotros les hemos dicho como algo impositivo, sino como algo para el bienestar. Y cuando la obediencia está sujeta en el amor, es simple y sencillamente porque quieres hacerlo. Entonces la pregunta va ahí, pastor. ¿Cuántos de nosotros amamos a Dios? Y yo creo que cuando hacemos esa pregunta, todos levantamos la mano y decimos, sí, yo la amo. Dios me ama, hizo todo por mí. Y todos decimos, sí, yo también lo amo. Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué estamos haciendo para obedecer su voluntad? Su voluntad. Y ahí me pongo a reflexionar, pastor, y comenzando por mí, ¿no? Realmente me falta amar más a Dios, aceptar más su gracia, no limitarme a lo que yo soy como ser humano. Y bueno, la lección de esta semana me ha ayudado, por lo menos a mí, pastor, a entender que me está ayudando a entender que la ley de Dios es más que solo una ley, es su voluntad para mi vida, es ser feliz, es amarme. También yo quiero decir que el Señor Jesús dijo, si me amáis, correcto, guardad mis mandamientos. ¿Y qué significa guardar mis mandamientos? Significa, ¿no es cierto?, tenerlos en el corazón, allí escondidos, ¿no es cierto?, tenerlos en un escrito de los 10 mandamientos, como tengo yo ahí abajo en el living, ¿no es cierto?, tenerlos como un estandarte. No, Dios quiere que esté aquí en el corazón y que trasciendan a mi pensar y a mi quehacer diario, ¿no? Esa es la demostración del amor que le tenemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, ¿no?, a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos, a nuestros padres, ¿no? El amor se muestra, dice, obras son amores y no buenas razones. ¿Qué le parece ese dicho? Obras son amores y no buenas razones. Tenemos que comprender que Dios espera que si la amamos de corazón, se lo demostremos. Y la demostración es ser fieles a sus mandamientos. Amén.
Muchas gracias. Estos comentarios de nuestra lección esta semana han sido demasiado importantes, como ya lo decía nuestro pastor Samuel, nuestro pastor Ciro también, demasiado importantes para nuestras vidas. Y es así que vamos a nuestro espacio de preguntas, comenzando por el principio de nuestra lección, ¿verdad? La elección, hablamos aquí de la elección del pueblo de Israel como el pueblo escogido. Ya leímos y entendimos un poquito, pero hay mucha discusión teológica sobre este asunto. Y quería preguntarle aquí a nuestro pastor Ciro, ¿por qué existe esa discusión teológica o muchos puntos de vista sobre por qué el Señor escogió al pueblo de Israel? Bueno, este asunto del pueblo elegido no solamente está dentro de del pueblo de Israel, ¿no? Físico, ¿no? En la Palestina, sino también está en algunas naciones, especialmente donde estamos nosotros acá, ¿no? Que el concepto de sionista, de creer que son el pueblo de Dios, ¿no? Pues, es posible que les haya llevado a cometer grandes errores en relación con la humanidad. Pero mirando estrictamente, ¿no? Al pueblo de Israel literal, en realidad está en ellos el problema. Y el problema lo han creado para todo el resto de la gente del mundo cristiano. Porque ellos consideran de una forma muy insistente en que todavía continúan siendo el pueblo privilegiado de Dios. Es cierto que quedan resabios, ¿no? Quedan algunas evidencias todavía de que sí, de que fueron el pueblo de Dios. Los grandes sabios, ¿no? Los científicos, en su buena cantidad, la mayoría de ellos tienen su origen israelita. Pero eso no agregan absolutamente nada. En realidad, ¿no? Ellos ni nosotros tenemos sangre especial. No hay sangres azules para Dios. No hay estirpes seleccionadas para Dios. Todos los seres humanos somos iguales porque todos procedemos de una sola pareja, ¿no es cierto? Y esa pareja no tenía estirpe, era la primera pareja humana. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué, ¿no? Ni siquiera, digamos, separarnos tanto o tener un poco de discriminación hacia el pueblo israelí literal, ni tampoco, ¿no es cierto?, el creer que hay que ser israelita literal para ser redimido. No. Ellos sienten y creen y no quisieron aceptar la entrada del Mesías, el cumplimiento de las profecías, ¿no? Está claro, está muy claro eso. No quieren aceptar. ¿Cómo será que el eunuco que iba para donde la reina Candace le preguntó, ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿Está hablando del mismo o está hablando de otro personaje? No, cuando se refería a Isaías 53. Y entonces, ¿no es cierto?, Felipe le explicó que a Isaías 53 se refiere a ese Cristo que ellos mismos habían rechazado. Ahí se lo aclaró a un judío de ley. Otro judío de ley se lo aclaró a otro. Es decir, está muy, muy enfático. No, no eran un pueblo de sangre azul, no de estirpe especial, ni de ninguna cosa. Solamente la gracia de Dios los llamó a ellos y decidió hacerlo a ellos. Un pueblo especial, una abismante diferencia entre lo que eran pueblo insignificante por la esclavitud a llegar a ser el pueblo que llegara a ser la cabeza del mundo. Y lo fueron. Pero en la medida en que ellos se fueron, ¿no?, revelando y llenando de arrogancia, de orgullo, fueron perdiendo ese privilegio. No duró mucho, ¿verdad? Y así como ese pueblo de Israel en la antigüedad, hoy el pueblo de Israel moderno, por así llamarlo, Pastor Samuel, también tiene una misión. Y ahí ya no tanto la elección de seguir lo que pasó con el pueblo de Israel antiguo, ¿no? Ahora nuestro pueblo de Israel, el moderno pueblo de Israel, tiene una misión. ¿Podría decirnos cuál es? Claro que sí. Básicamente, la misión es compartir esta gracia, llevar a otros la misma esperanza, el mismo perdón que se me fue otorgado a mí, llevarlo a otros. Y creo que no, el propósito de Dios y el por qué o el para qué Dios los escogió
era el mismo y fue el mismo para el pueblo de Israel, solo que ellos lo cambiaron, lo distorsionaron, como el pastor Ciro, ellos hicieron otra cosa de lo que Dios incluso se les había pedido hacer. Pero la condicionante de compartirlo, de llevarlo, sigue presente. Estuvo presente con Abraham, porque por eso le dijo que debía hacer luz a todas las naciones también. Abraham tenía que hacer el mismo trabajo, mostrarlo a los demás. Al pueblo de Israel se le dijo lo mismo. Se le dijo lo mismo, debía hacer luz a los demás. A nosotros ahora se nos ha llamado a hacer eso. Mostrar la gracia, claro. Mostrar su amor, hacer que otros más se incorporen a este pacto y sigan firmando el acuerdo de pacto con Dios y podamos unirnos en hacer algo maravilloso, que es vaciar esta tierra y llenar el cielo. Ajá. Y entiendo también que hay una característica especial aquí, pastor. Hablando ya netamente de la ley, de los 10 mandamientos, nuestra lección titula a este capítulo como lazos que unen, ¿verdad? Y para mí fue, de alguna manera, se resaltó la idea de que uno tiene lazos que va uniendo, ¿no? Hablaba el pastor Ciro hace un momento de un telar. En un telar hay muchos hilos. Mientras más conexión haya en ese telar, el telar va a estar más fuerte, ¿verdad? Y estos lazos que unen están hechos precisamente para que podamos estar tan unidos al Señor, tan cerca de Él, y que ese lazo no se pueda romper. Entonces, ¿cuán básica es, pastor Ciro, la ley y el pacto? ¿Y qué tiene que ver los 10 mandamientos en esta unión, o en esta, digamos, dualidad, la ley y el pacto? Bueno, primero yo quiero decir que la ley, como ya dije y repito una vez más, es el trasunto, como dice la sierva de Dios, del carácter de Dios. Y por lo tanto, Dios quiere que su carácter quede, ¿no es cierto?, como la huella digital de nuestra propia existencia. Dios deja sus huellas en nosotros. Y esas huellas son, ¿no?, que tenemos nosotros una réplica del carácter de Dios en nuestra propia existencia. Ahora, hay un elemento esencial que Dios quiere que el ser humano, el cristiano especialmente, tenga en cuenta: la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué obedecemos la ley de Dios? ¿Porque ganamos méritos para el cielo? No. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, está claro que no somos salvos por ningún mérito ni por ninguna obra. Así que la obediencia no consigue méritos. La salvación es por gracia, por misericordia. Martín Lutero, hermano Oscar, déjeme terminar esta cosita. Martín Lutero estaba muriéndose y su esposa, ¿cierto?, fue donde él y le dice: por favor, tráeme una pluma y un papel. Y entonces dice la historia que fue su esposa, que había sido antes una monja, ¿no es cierto?, y le llevó una pluma y un papel. Y él escribió algo allí. Y después de que escribió algo, falleció, murió Martín Lutero. Su esposa, indudablemente, se imagina usted el cuadro, lloró y sufrió, buscando una respuesta a esa interrogante que le dejaba, acababa de dejar su amado esposo. Y entonces le llamó la curiosidad, ¿por qué lo último que hizo fue escribir en un papel? Y entonces va y le toma la mano, y ya tenía su mano tiesa, se la abrió con todas las fuerzas y sacó el papel. Lo abrió así. ¿Y saben lo que había escrito Martín Lutero? Somos mendigos. Somos mendigos. ¿Qué quiere decir eso? No por obras, para que nadie se gloríe. Son mendigos de la gracia de Dios. Somos como la mujer que pidió una migaja de su gracia, ¿no es cierto? Y se consideró una perrilla, pero quería favorecerse de la migaja de la gracia. Somos mendigos, es decir, somos salvos por misericordia de Dios.
Pero la obediencia muestra cuánto amo a Dios, cuánto creo en Él, cuánto confío en Él. Amemos los mandamientos de Dios y amemos también al autor de los mandamientos de Dios y rindamos una obediencia fiel y clara y sincera cada día en nuestra vida. Esto es algo que el pueblo de Israel no comprendió del completo, ¿verdad? Y es algo que también, Pastor Samuel, le pasa a muchos cristianos en nuestros tiempos. Comprender y pensar que solo la ley te va a salvar, ¿verdad? O que solo cumpliendo la ley, porque de esto eran expertos los israelitas, cumplir al pie de la letra la ley, pero no solo basta, creo, una comprensión de la ley, de los 10 mandamientos, sino un sentimiento del por qué o cuál es la razón por la que cumplimos los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver y explicarles a nuestros hermanos hoy que están en la iglesia y que piensan de alguna manera como el Israel anterior, ¿no? El Israel antiguo, que decía que solo cumpliendo las leyes uno puede ser salvo. Así es, querido Oscar, hermano Oscar. Hay algo que siempre he preguntado en las iglesias, en algún momento, ¿no? ¿Cuántos hermanos de ustedes tienen fe? Y que Dios existe, y todos como que salimos respondiendo que todos tenemos fe, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Y porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiero leer para ustedes, y ahí vino a la mente este texto de Romanos, capítulo 10, versículos 5 al 9. Dice lo siguiente: porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas en tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se manifiesta para la salvación. Y entonces debemos recordar que una fe que emana se manifiesta en obediencia. Por lo tanto, es evidente que el camino de la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre fue por fe y por gracia, que debían derivar ¿en qué? En acciones, acciones de obediencia, acciones de voluntad. Entonces, queridos hermanos, si tú estás preguntándote y diciendo, no, es que yo voy al... Yo, por el caso mío, soy adventista de años, mi abuelo pastor, mi papá, bueno, fue anciano de iglesia, siempre no quiso ser pastor, yo soy pastor. Puede haber una tradición, puedes haber guardado el sábado, dar tus diezmos, hacer muchos aspectos litúrgicos, vamos a decirlo así, pero aunque los hagas sin fe y solamente por obligación, como dice Pablo, voy a ser como un címbalo que resuena y resuena y no hace más nada. Cuando la fe está incorporada, automáticamente ese amor me lleva a hacer y tomar acciones. Entonces, ¿cuánta fe tienes? La fe va a hacer que de una u otra forma tú y yo hagamos lo que debemos hacer siguiendo la voluntad de quien me salvó, porque creo en él. Y es así como se torna en un aspecto importante seguir la voluntad de Dios, ¿no? Se torna en un aspecto muy importante. Gracias, pastor. Gracias. Hablábamos hace pocos minutos atrás sobre el manual, ¿verdad? Y encontrábamos en este manual la mejor explicación de lo que nosotros deberíamos hacer con el decálogo, ¿verdad? De los 10 mandamientos de nuestro Señor. Y esto es una gran certeza, Pastor Ciro, ¿verdad? Mire usted, muchos de los cristianos, muchas de las personas que siguen a Cristo, adventistas o de otras religiones, entran a estas religiones a conocer al Señor a través de ellas, pero entran sin un manual. Es decir, solo acepto por fe en ese momento, pero luego hay un momento, pienso yo, de educación en la que hay que aprender a conocer a ese Señor, ¿verdad? Y este manual a veces uno lo recibe, es decir, mi cuerpo yo lo recibo, sin el manual yo voy a cometer atropellos sobre mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque no estoy comprendiendo, no sé cuál es el funcionamiento, no sé cuál es el manual de cómo debo cuidar mi cuerpo.
Entonces pregunto, pastor, aquí este es un manual de vida que no leemos, pero que sí es importante. ¿Y por qué necesitamos las reglas dentro de nuestra vida? Yo quiero ilustrar mi respuesta diciendo, ¿no?, la experiencia de Job. Fíjense que Job, ¿no?, hace una declaración gigantesca para mí, muy grande. Trasladémonos brevemente al libro de Job, el último capítulo, 42, del libro de Job. Y vamos a ver allí algo que nos recuerda claramente una gran verdad, ¿no? Aquí en Job 42 y el versículo 5 dice, arriba hay un subtítulo que dice Job reconoce a Dios, pero vea el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pregunto yo, ¿vio Job a Dios? No. Porque Juan Bautista dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero había oído de Dios. Sí, claro que había oído, porque era un hombre no perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Está claro eso. Pero mire ahora. Dice, de oídas te había oído. Pero si era un hombre, vuelvo a insistir, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, habiendo oído, ¿qué diferencia hay ahora? Y ahora, en vez de decir, y ahora que te oí con mis oídos aquí bien clarito, te oí hablar a ti, oh Dios, no dice nada de eso. Dice, es cierto, ahora mis ojos te ven. Y yo creo de verdad que él no vio a Dios. Ni Dios hizo ningún milagro, no hay ningún milagro que Dios haya hecho ahí. Cuando le respondió a Job, le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo sin sabiduría? ¿No? Y Dios comienza a argumentarle a Job. ¿Cómo era él? ¿Qué tanto conocía? ¿De qué tanto podía sentirse satisfecho Job de conocer a Dios? ¿Cuánto lo conocía? Y después de haberle respondido, ¿no es cierto?, con argumentos tremendamente importantes y gigantescos, Job en realidad se dio cuenta de que él no era nada, no era nada. ¿No? Era solamente polvo y ceniza. Estaba limitado. Pero la experiencia de oír a Dios dialogando con él, respondiéndole a él, fue una experiencia trascendental para la vida de Job. Y Job dijo, de verdad, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, los ojos del Espíritu, el discernimiento, había entendido, ¿no?, cómo era Dios y quién era Dios para él. Y por eso dijo, por eso me aborrezco en el polvo, me aborrezco. Esa es la clase de actitud que Dios espera de usted y de mí. Que aprendamos a reconocernos que no somos nada y que desde allí, no siendo nada, podamos vivir, como dije recién, aunque sea de las migajas de su gracia. Porque las migajas de su gracia nos ayudarán a caminar en el camino de la salvación. La historia de Job nos hace recordar precisamente que cuando nosotros nos encontramos frente a los 10 mandamientos y todo nuestro alrededor está bien, resulta un poquito más fácil cumplirla al pie de la letra, ¿verdad, Pastor Samuel? O sea, es decir, se dan mejores condiciones como para, digamos, que no sea de alguna manera un tipo de problema cumplir la ley. Esto se complica cuando vienen dificultades a nuestras vidas, ¿verdad? Cuando vienen problemas, cuando hay males de salud que nos afectan. Y ahí nos resulta más difícil saber que existe un Dios. Más difícil, digo yo, porque nos resulta difícil creer que Él puede sanar, que puede librarnos de la enfermedad. Pero recurrimos a lo que está en nuestras manos y como humanos a veces nos equivocamos, ¿verdad? Y aquí quiero preguntarle, Pastor Samuel, ¿la ley nos salva del pecado? Absolutamente no. La ley no me salva.
ya vinimos estudiando esto, ya con incluso la anterior semana, hablando un poquito de la ley ahora con más profundidad. Y es que el propósito de la ley no es ese. Hay un ejemplo interactivo que siempre he utilizado, tal vez de manera, para mostrarlo de manera sencilla. Básicamente la ley es necesaria por el hecho de que me refleja la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para mi vida. Y es básicamente un espejo para mí. Entonces, cuando yo me levanto en la mañana, tempranito, y voy a los servicios higiénicos, voy al baño, y miro mi rostro, tal vez estoy con una lagaña o con alguna mancha, tal vez, o algo que ella tenga en mi rostro, no paso el espejo por mi cara y después vuelvo a mirarme el mismo espejo y el espejo me ha limpiado la cara. No hago eso, no lo hago. Lo que yo hago es abrir la pila, el grifo, tomar el agua, limpiar mi rostro, lavarlo y me vuelvo a mirar en el espejo. El espejo lo único que hace es mostrarme mi situación, cómo estoy y cómo tal vez debería estar en el sentido de a dónde yo quiero llegar. Entonces, yo como ser humano cometo errores, tengo defectos. La ley me dice, porque es mala voluntad de Dios, dice, hijo, mi voluntad es que estés limpio, que estés bien. Por lo tanto, tienes que limpiar esto, tienes que limpiar aquello, porque es por tu bien. Y yo acudo a quien me limpia verdaderamente el agua de vida. Cristo Jesús, por medio de su sangre. Soy limpio, ¿no? Y entonces cuando vuelvo a mirarme al espejo, miro y digo, wow, realmente solamente por la gracia de Cristo puedo estar limpio. La ley tiene un propósito especial. La manifestación del carácter de Dios, su voluntad en mi vida. Pero la única forma de ser salvo, Cristo Jesús. Amén. Este es el camino que debemos seguir, ¿verdad? Hemos comprendido en breves minutos lo importante que resulta los 10 mandamientos en nuestras vidas y lo importante que resulta estos 10 mandamientos como medio para seguir enlazándonos cada día con Dios. De manera muy importante, creo que es un paso fundamental estar conectados con el Señor todos los días. Incluso si no existiera la ley, podríamos tener su compañía. Y es solamente cuestión de fe, creer que Él está a nuestro costado o a nuestro lado, ¿verdad? Pastor Samuel, Pastor Ciro, ha sido una lección muy interesante. Quisiéramos quedarnos nosotros todo el día conversando, ¿no? Pero hay tiempos que debemos respetar. Nuestro público también necesita un tiempo para que nos escuche y luego continuar con las actividades, ¿verdad? Pero yo quisiera invitarles a cada una de las personas que nos escuchan, que nos oyen a través de este medio. Aquí tenemos, nuestro ministerio tiene pastores que podrían ayudarles en este proceso de ir aprendiendo sobre el Señor. Porque así como nosotros aprendemos de cualquier profesión, de cualquier actividad, de cualquier carrera que podamos estudiar, la vida cristiana también es una carrera, ya lo decía Pablo, ¿verdad? Así que si usted necesita orientación, necesita una guía, necesita saber qué es, cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, esto de los 10 mandamientos, y por qué el Señor los mandó, por qué escogió. Todas estas preguntas los ayudamos aquí para gente que de alguna manera conoce la Biblia. Pero hay otra gente, y sabemos que tú ahí donde estás, no conoces sobre estos aspectos y necesitas orientación. Y aquí tenemos a nuestro pastor Ciro, a nuestro pastor Samuel, a nuestro pastor Ever, que pueden ayudarnos en cualquier momento que usted lo demande. Por favor, escríbanos por interno, mándenos un mensaje aquí a nuestro canal y díganos, mire, yo quisiera seguir estudiando la Biblia. Y vamos a ir formando algunos grupos para poder ir dando lecciones importantes para la vida espiritual de muchas personas. Sabemos que ustedes también necesitan crecer en lo espiritual. Y nosotros, con todo gusto y con lo poco que podemos saber, podemos ayudarles. Que tengan un bonito día, una bonita semana. Vamos a, en estos momentos, a presentar nuestro espacio de oración. Adelante.
Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre en este momento y en esta hora. Te alabamos y glorificamos porque el don de la vida proviene de ti. Porque si dependiera de nosotros tener vida, muchas cosas las haríamos mal. Pero bajo tu voluntad sabemos que estamos sostenidos, estamos resguardados. Y aún así, a pesar de las adversidades, Señor, tú nos sostienes, nos levantas. Y en este momento queremos agradecerte por ese infinito amor, alabarte por tu misericordia, porque eres tardo para la ira y lleno, lleno, lleno en misericordia, como hemos estudiado en tu santa palabra. Pero tenemos este momento en donde queremos, Padre eterno, poner a cada amigo, a cada hermano que mire el programa, que está junto al ministerio ADR, personas que están, Señor, pasando momentos difíciles y escriben para solicitar una ayuda, pero más que una ayuda personal, una ayuda espiritual. Queremos poner todos a todos ellos en tus brazos de amor. Aquellos que están con enfermedad, aquellos que están pasando momentos difíciles en la salud. Señor, tú eres médico de médicos. Y más allá de que en algún punto puedan estar haciendo un tratamiento natural o tal vez están en un tratamiento de medicamentos, quien actúa directamente en nuestro cuerpo eres tú porque tú lo creaste. Señor, actúa, restablécenos, restablécelos, Señor. Dales la seguridad en el corazón que ellos van a, Señor, ser abrazados por ti en sanidad. Tú conoces desde la punta de nuestro cabello hasta la punta de nuestros pies. Gracias, Señor, porque en ti está la vida. Y sé que tú restaurarás. Pedir también por aquellos que están pasando momentos difíciles en la familia. Momentos complicados, discusión, tal vez a punto de la separación. O tal vez solos ya, pero pasando problemas con los hijos, dificultades en el entorno familiar. Señor, Satanás está atacando mucho. Ponte delante de ellos. Abrázalos fuerte. Y que estos problemas puedan ser solucionados bajo tu voluntad, contigo, Dios eterno. Cuida de esas familias, porque también son familias para el cielo, Dios eterno. Pedimos también por aquellos que están pasando momentos económicos, momentos tal vez de dinero difícil, momentos complicados, Señor, en la economía. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Padre eterno, suple sus necesidades. Ya de por sí el alimento que tenemos en casa es una bendición, bendición dada por ti. Tú sigas, Señor, fluyendo en bendición a quienes están pasando este momento difícil. Dales la seguridad de aquellos que están luchando en el corazón. Aquellos que están batallando con las emociones, con conflictos en el corazón, en la mente, Señor, por problemas, dificultades internas, problemas que tal vez están viviendo. Tú eres el mejor médico para abrazar. Que sientan tu abrazo, Señor. Que puedan sentir tu presencia. Y que puedan ver, Señor, tu brazo poderoso. Como lo hiciste con Israel, como lo hiciste con los patriarcas, como lo hiciste con los apóstoles, como lo hiciste en todo momento en que abrimos tu palabra, puedas de la misma manera seguirlo haciendo. Y te agradecemos desde este momento, te agradecemos desde ahora, porque tú estás respondiendo y haciendo tu voluntad. Señor, gracias, porque cada uno de nuestros amigos, hermanos de ADR, que nos están escuchando en los diferentes programas, pueden sentir tu presencia, Señor, porque tú actúas en sus vidas. Síguelos direccionando. Bendícenos, Padre eterno, nos ponemos en tus brazos de amor, no porque lo merezcamos, sino por la preciosa sangre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesús. Amén. Amén. Amén.